amigos de Raid for Duel, ¿cómo están? Hoy es un lunes más y les traemos un Most Wanted. Este fin de semana fue el Continental Europeo y lo ganó un francés con Draco Pals Mage Spectre. Y algunas cartas de ahí resaltaron, una de ellas está acá directamente en el Most Wanted y les voy a hablar después de ella. Vamos de frente con todos los saludos, como todos los lunes traigo acá mi smartphone para que ustedes sepan y vaya con los saludos de frente. Para Antonio Andrade, donde me pregunta de dónde saca los top OCG, te respondo que lo saco de Yu-Gi-Oh! Organization, puedes entrar ahí y encontrarlo. Para Dasutobi, saludos también. Para Ángel Abimalek Pérez Maciel, me dice que le mande saludos a Duel Chester Team de México y hicieras un video de meta, bueno, sí, muchas gracias. Para Galatmon Loguar también saludos. Para lo que es Cristian Hernández, saludos. Para lo que es Lalito Félix, también muchos saludos. Para Miguel Ángel Ganoa Montalvo, también muchos saludos para él. Para lo que es Cuchillos, algo así en inglés. Un Les Want me pide, ya se intentó. Creo que no iba a pegar. Alexander Rodríguez, también saludos para él. Para Cat Moon, también saludos a Guatemala. Muchas gracias. Para lo que viene a ser José Romero, saludos. Para Demetrio Gutiérrez Espinosa, saludos también para él. Para Carlos Sea Villaba, también saludos. Para Mr. Obsession, para Frank Cisco, también saludos. Para Gonchi 13, que siempre está en todos nuestros videos. Para Jorge Reyes, también saludos. Para How Videos, también saludos. Para Héctor Concha, saludos. Para T2. Y para lo que es David Gamer, que siempre le mando saludos. Para Carmanía, muchas gracias por siempre vernos. Para Guacho, también saludos. Para José Sauri, también saludos. Para su amigo José Jesús Destre, de parte de José Sauri. Para Arcano 710, también saludos. Para Frank R14, saludos. Y esos son todos los saludos de esta semana del Most Wanted. Vamos con la primera carta, que está muy emocionante este Most Wanted y quiero explayarme bastante en las cartas. Para comenzar, estoy hablando de una carta antigua y muy buena, fácil está apareciendo. Es esa Shadow Fusion. Me van a decir, pero Juanjo, ¿por qué Shadow Fusion está subiendo? ¿Por qué ha pasado? Me está sacando cartas antiguas todas las semanas. Lo que pasa es que están que salen muchos soportes en TCG para decks antiguos y las cartas antiguas están volviendo buscadas. Ya semanas ha pasado con decks, por ejemplo, el Dene también ha subido, ¿no? Lo que viene a ser los Yanxin, los Chifas y hay varios más que han subido. Y el Shadow Fusion es una de las cartas que también está subiendo, aparte de las ranas y más. ¿Qué hace Shadow Fusion para conocer la carta? Fusiona un Fusion Summon, un monstruo Shadow, desde tu extra deck usando materiales de tu mano o tu lado del campo. Si tu oponente controla monstruos que fue especialmente convocado desde el extra deck, tú puedes usar monstruos desde tu deck y solo puedes activar uno de ellos por turno, Shadow Fusion. Es una carta antiquísima, la hemos visto en Duelist Alliance, que era una expansión muy antigua y muchos han jugado el deck Shadow. Ha sido un deck tier 1 en su buen tiempo, pudimos gozarlo fuera de Japón con los Performage, que era un deck lindísimo, le hacía muy buen el pare al Necroz. Es un deck que a muchos le ha gustado. Tengo amigos que añoran volver a jugar el Shadow. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué ha subido? Me van a decir. Vete al grano, Juanjo. Lo que pasa es que sucede que se han anunciado soporte de los trenes directamente a lo que viene a ser el TCG. Van a salir, parece, en Dragon Legends Unleashed, que viene a ser Dragon Legends 3. ¿Y qué sucede? La gente, como vio que el Shadow Tren funcionaba en lo que viene a ser Japón, todos y muchos han estado pensando o piensan que se va a poder jugar muy bien también en TCG. Es una posibilidad que puede hacer igual que lo que sucedió con el Magmite y su príncipe de la Atlantia, que hizo que resurja el deck y se pueda jugar. Igual, parece que Shadow con esto va a haber un Shadow Shina control muy fuerte, o tal vez muchos que añoran volver a jugar su Shadow lo van a armar. Eso sí, les digo que es un poco difícil de conseguir, es una carta ya antiquísima, pero igual es una carta que a mí también me gusta en lo peculiar, me gusta bastante. Vamos a ver sus rarezas. Su primera rareza es de Megatin acá en el Yu-Gi-Oh! Prize, del MP15, es super rare. Su menor costo es de $5.79, su mayor costo es de $28 y su precio promedio de 7.23. El cambio es de 36.93%, regular. Duelist Alliance, la misma rareza, super rare, su menor costo es de $6, su mayor de $20.45, precio promedio, lo que viene a ser promedio, precio promedio 7.34, 18.20 de cambio. Si me van a decir, Juanjo, ahí no hay mucha diferencia, igual que uno es la rareza principal y el otro es una reedición, lo que pasa es que son igual la misma rareza y en Megatin vienen más cartas, es un poco más difícil conseguir.
¿qué haría? Si voy a jugar el deck Shadow y lo tengo armado completo, soy de las personas que guardé mi deck Shadow, no lo vendo, lo guardo y me armo mi deck. Ese es a mi parecer. Pero si tú quieres ganar un poco de dinero extra, es el momento de venderlo preciso y con todo y los Shinaga que también están en alta. Nuestra segunda carta es de Chifa, como muchos le dicen. Estoy hablando de un Yanxing. Para ser más específico, de un Synchro. Muchos le dicen el deck Chifa porque es tradición, son mucha tradición japonesa. No, China, hay perros, dragones. Hay bien raro, pero igual es muy bueno el deck. A mí me gusta bastante. Y en lo particular, estaría pensando en armarlo si lo tuviera completo, porque parece que va a ser un buen arquetipo revivido. En este caso, estamos hablando del Chao Feng, Phantom of the Yanxing. Es uno de los últimos que salió en Cross. Hay que ver su efecto para que lo entiendan por qué está subiendo. Es un tuner más cualquier monstruo, es genérico. Cuando esta carta es Synchro Summon, en el campo, tu oponente no puede activar efecto de monstruos del mismo atributo de los Yanxing monstruos usados para el Synchro Summon. Si tú usas un Dar, un Wing, no puedes utilizar los efectos. Cuando esta carta haya sido convocada a Synchro Summon y es destruida por batalla o por cada efecto, tú puedes agregar un tuner, pues eso me gusta, desde tu deck a tu mano. Una vez por turno, cuando un monstruo de tu oponente en su control es destruido por batalla o cada efecto, tú puedes especialmente convocar un Wing, o sea, un Yanxing desde tu deck en posición defensa igual al atributo del monstruo destruido, ¿no? En el campo, ¿qué significa? El Chao Feng es una carta que salió casi al último y completó lo que viene a ser el de Yanxing. Pero a lo que se ha anunciado que viene un nuevo Yanxing, que se viene un counter, la facilidad que combinan con los Metal Fossils han hecho que muchos jugadores estén pensando armarse el deck. Muchos videos rondan por YouTube, pueden ver Dissumon, un canal, yo siempre recomiendo canales que son de fuera. Pueden ver Dissumon, Lithium también, pueden ver los canales en inglés, donde ustedes se van a poder percatar de cómo se juega este deck. La mayor parte de cartas de este deck han subido, por eso les digo que tengo invitados a los del Chifa. ¿Por qué? Porque van a encontrar bastantes cartas de los Yanxing en todos los sitios, en todas las webs que han subido. El Chao Feng es muy bueno, como pueden ver, tiene efecto cuando es destruido, cuando se convoca, te protege, te ayuda si destruyes, y es una carta super rare para variar. Así que ha estado muy barata, yo he tenido tiradas por mi casa y no sé dónde están, creo que ya las boté, y me arrepiento porque tiene un precio considerable a lo que no valía antes. Solo tiene una rareza de Cross and Soul, super rare, menor costo de $5, mayor, $17.98, precio promedio $7.69. El cambio es muy fuerte, 171.73%. Es una variación grande para una carta que antes no era tan relevante, pero hay que tomar en cuenta. Consejo ready, como les digo, el consejo ready que siempre sale ahora con el Most Wanted. Si lo tengo, vendo. Esto sí lo vendo. No sé si el Yanxing sea tan que figure tanto como no lo ha hecho en OCG. Pero igual es un deck bonito para jugar, me gusta bastante. Y si lo tuviera, no lo vendo. Los decks que yo he tenido no los trato de vender. Y en el caso que solo tengo esta carta, aprovecho para venderla. Nuestra tercera carta es una carta que sigue entrando en el Chifa. Chifa, que es Perú, en Perú, me van a preguntar mucho. El Chifa, o decir la comida china. Estamos hablando de otro Yanxing, hablamos de Chiwen, la luz de los Yanxing. Ya, es un tuner de level 1, su efecto es bien chévere. Cuando esta carta en tu control es destruida por batalla o cada efecto y mandar al cementerio, tú puedes especialmente convocar un Yanxing Monster desde tu deck, excepto el mismo, ¿no? Y cuando un Yanxing Monster en tu control es destruido por batalla o por cada efecto y mandado al cementerio y esta carta está en tu cementerio, tú puedes convocar especialmente esta carta. Si tú lo haces, la tienes que remover o desterrar del juego cuando esta deje el campo. Tú solamente puedes activar el efecto de Chi Wen una vez por turno y solamente uno por... los dos, pero por cada uno por turno. En este caso, el Chi Wen es una carta ya antiquísima. Es una carta que se ha jugado bastante. Muchas veces me han hecho el combo con él, de que destruyen, traen, reviven, hacen sincro y te bajan unos sincro muy fuertes, pero muy, 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 muy broken y bien molestosos. En este caso, ¿por qué han subido? Yo tenía estas cartas y las he vendido porque no tengo el deck. En este caso, han subido porque los Metal Fossils es un buen deck que puedes combinarse con ellos. Como los dije con lo que viene a ser el anterior Yanxing, también el Chao Feng, es una carta para combinar. Netamente, solas el deck aún es considerado un Tier 2. O un tier 3, se le puede decir, es un poco lento, un poco molestoso, pero no tan fuerte. Con los Metal Fossils
el poder reventarse los mismos monstruos, hacer el efecto del Metalfosis, traer, jugar con los Metalfosis y hacer una fusión, o tal vez hacer más combos, dejar un buen back, porque ahora el counter que tienen también es bueno, y te sigue agregando y achicando el deck, lo hace una opción viable este deck. Pero no puedo, yo no puedo apostar mucho por el Yancing, no lo he jugado, no lo he visto figurar en OCG, y que soy loco OCG, pero la verdad es que si tuviera las cartas, aprovecho para jugarlo y testearlo, y si tengo solo una de estas cartas, es el momento para vender. Vamos a ver sus precios. Tiene dos ediciones, uno en Megatin Ultra Rare, ¿no? De MP15, menor costo de $6.50, mayor de 16, precio promedio de 9.53. El cambio es fuerte, 133.33, es bastante fuerte en Ultra Rare. Ustedes saben, en Megatin vienen más cartas, es un poco más difícil a veces al que salga la carta. En Duelis Alliance de Dudea sale Ultra Rare también, menor costo de $11.25, mayor de 14.95 y su precio promedio de $10.89, cambio de 195.52. El cambio es alto, por lo que esta carta ha estado mínimo 2-3 dólares. Ha subido hasta casi los 10, es un hype, tal vez sea momentáneo o lo veamos hasta que en Dark Illusion se tope la gente con tal vez el deck y vea qué tal funciona. Mi consejo, si la tengo la carta, la vendo. Si no, si tengo el deck completo, lo juego. Ese es mi consejo para estas cartas, los Yancing, porque de verdad, si lo tienes, es motivo para probar si pueden aún hacerla. Nuestra última carta es una carta que esta semana también estuve buscando. Encontré, me topé con ellas, la toqué en lo que viene a ser un vlog de lo que es Psydeck, que les voy a recomendar que lo revisen. De paso, es una carta que el campeón de Europa ha llevado una, y si pueden revisar mucho lo que viene a ser los decks o los profiles que han habido en lo que viene a ser Norteamérica, en su continental o en el clasificatorio, hay muchos que están llevando en el Psydeck en lo que es en los péndulos. Estamos hablando de un péndulo que es el Amorphation Slot, que está apareciendo por acá, creo. Y les digo, el Amorphation Slot es una carta para pensar. Muchos me dicen, su efecto de tributar es malo, sí. No vas a poder hacer el efecto de que no le deja robar. Y a veces es como que contradictorio. Conozcámonos un poco, es un monstruo péndulo dragón, ¿no? Su efecto de péndulo es que cuando tú controlas un Amorphation Monster, ningún jugador puede agregar cartas desde su deck a su mano, excepto en su modo en el cuando otro roba. Una vez por turno, durante tu standby, tienes que tributar un monstruo, o si no, destruyes esta carta. Como efecto de monstruo, tiene ningún jugador puede especialmente convocar monstruos del extra deck, excepto Amorphage. Este es el efecto preciso para el control. ¿Por qué? Los Amorphage, lo mejor que tienen, como son el slot y el Goliath. El slot lo puedes llevar en lo que viene a ser el Blue Eyes, el Felgram o un deck dragón. Tiene 8 preciso para el train y se puede revivir, lo malo que se escala, se va al extra deck, diré, y molesta un poco no poder revivirlo más, pero son cartas muy molestosas. Este efecto de no poder convocar del extra deck que no sea de Amorphage, ese es lo fuerte de esta carta. Frente a un P.E.K.K.A. Fire con un péndulo, el P.K. va a estar sufriendo, porque no va a poder bajar el Dante, o contra un Mirror Match no va a poder bajar nada del extra deck, o si no, contra un ABC también a futuro, también no lo va a dejar bajar la función, se va a quedar estancado con monstruos, es un poco fregado porque tiene 2250 de ataque, y el motivo que lo están llevando es por eso, netamente. Muchos me dicen, pero no vas a poder hacer los dos efectos, que el efecto del péndulo también, si quieres aprovechar y sacar... No, el efecto netamente que se usa es por el segundo efecto, ha tenido un cambio considerable y es bastante bueno. En sí es de 6 estrellas, lo malo es que es preventivo. Muchos me han preguntado, si yo lo tengo este con el Kirin, ¿puedo hacer exit? No, es preventivo, no vas a poder hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Hago primero mi combo, lleno el campo y ahí recién hago el péndulo a él, o lo destruyo con los Metalfosis, porque también en Japón lo han jugado con los Metalfosis. Es una carta para tomar en consideración, que puede ser tanto en side deck como en main deck, en dependiendo del deck que llevamos. Así que considérenlo si lo tienen. Ha tenido un cambio en Shining Victories, viene de Secret Rare, menor costo de 4.63, mayor costo de 23.86, precio promedio $6.77, cambios de 30.20%. Un cambio no tan considerable, como les dije, pero que te hace pensar de por qué es Secret. ¿Y qué consejo tengo? Si voy a irme al nuevo formato que se viene y todavía no sé la banlist, tal vez lo guardo y espero el formato. De verdad, es una carta para esperar y ver el formato, qué tal se va a manejar, y también las exclusivas qué tal van a ser. Pero si necesito dinero, lo vendo al instante, porque es el momento del hype. Exacto, ha ganado en Europa con un inside, muchos van a pensar por qué es, van a querer conseguirla, y el hype ya comenzó hoy día. Exacto, hoy día, que yo es el lunes, pero yo grabo esto los domingos, así que ya comenzó.
así que aprovechen si lo tienen. Terminamos acá el Mosguante con estas 4 grandes cartas que espero les haya gustado. Vámonos con la, lo que viene a ser la cooperativa en Carloncho, acá en Perú, para todos mis amigos peruanos y los que están en provincia. Bueno, ¿qué tal amigos de Rey for Duel? Esta vez tenemos que Carloncho en lo que viene a ser las cartas de esta semana. Tenemos que primero en el Shadow Fusion no tiene stock, ha tenido el más mínimo precio de 13 soles y el mayor a 24, pero este es restoqueable porque se va a poner de moda por los trenes. En cuanto a Chao Feng de Phantom of the Yangtze, le ha quedado el último a 10 soles, se le ha acabado el stock. Esta semana yo he visto bastantes personas preguntando por Yanxing y debe ser ese el motivo, pues los Yanxing ahorita con Metamorfosis se disparan a ser un deck muy competitivo y muy pedido. En cuanto a Chi Wen, estamos en las mismas, la reedición, así sea de Mega Team o de Duelist Alliance, han tenido una diferencia entre 10 a 15 soles, no ha estado muy caro, pero igual ahorita no tienen stock. Eso sí, hay que cabe recordar que Carloncho hace restock cada viernes, así que este viernes hay posibilidad de que haya un restock. Pues hacen una vuelta o metan una llamada a la tienda para que puedan preguntar sobre el restock de estas cartas. En cuanto a slot, sí puedo dar una buena noticia porque así no tenga stock. Carloncho ya hizo un pedido junto a mí de varios slots porque estuvimos conversando también sobre esta carta y que se avecina un futuro que tal vez se pueda usar un poco más. No por algo es secret y es un poco difícil de conseguir. Así que les recomiendo que se den cuenta sobre esto. No se olviden de suscribirse al canal, visitarnos en nuestras redes sociales y recuerden que todos los lunes tenemos Most Wanted. Los espero y si les gusta el video compártanlo, denle like y si tienen dudas déjenme un comentario.